Yo creo que va a ser el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad de dos vías, digamos. Una, el cambio de mentalidad del trabajador, que tiene que de alguna forma cambiar la forma, la metodología, los procesos que han venido haciendo desde hace 18 años, cuando se fundó la SAT, y que han traído como que un mismo esquema de trabajo todo el tiempo. Eso es, los cambios culturales posiblemente son los cambios más difíciles a lo interno de la SAT. Y en el mismo sentido a lo externo, ¿verdad? Cambiar la cultura del contribuyente en el sentido de que sepan primero que es una obligación no solo legal, sino de tipo moral también con el Estado de Guatemala el contribuir y el presentar sus declaraciones a tiempo en las cantidades y los montos que deben ser. Y este cambio de cultura también en el sentido de que ya no se van a poder arreglar las cosas como se venían haciendo, de que ya no es a través de una mordida, a través de un soborno por acá, a través de una influencia política, económica o de otro tipo, sino que es un tema legal, es un tema de tributación, es un tema de cumplir con las obligaciones que están preestablecidas en las distintas leyes del país.